Muy buenas a todos, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 11 de Given. Y creo que también va a tener 12 capítulos al final, no va a tener ni 24, que no recordar, que lo dije la semana pasada, no me acuerdo. Bueno, en fin, creo que va a tener 12. Fin, ¿qué pasa en el capítulo número 10? Primera cita de nuestro querido amigo Mafuyu y nuestro querido amigo, ¿Ritzka? Sí. Bueno, llama, perdón, bueno, llama con. Primera cita de ellos dos. Tierno, nos cuenta el concierto, el nombre del grupo. Me encanta cómo hacen el grupo, dicen. Dice que esta guitarra se llama Give. O algo así se llamaba, dice Mafuyu, ¿vale? Están pensando en el nombre del grupo, que no habían pensado nunca. Después dicen, antes éramos Three Seasons. Podríamos ser Four Seasons, pero dice que no, sería muy. Hay muchos que se llaman así, dice. Nuestro men, serio. Nuestro baterista. Que siempre se me olvida el nombre de ellos dos, no sé por qué. Akihiko y Haruki, vale. Vale, lo siento. Akihiko, pues dice que ya existen muchos nombres con ese grupo y bla bla. En fin. De Four Seasons van descartando, vamos a decir, ¿y por qué no Season? Give Seasons, se dice, ¿y por qué no Givens? Dice, lo mezcla el nombre y dicen Givens, ¿y por qué no Given? Y ya está, ahí sí surgió el nombre de la banda. Lo cual fue interesante y no tardó nada, y después iban a comer, lo desgraciado. Así de rápido. En fin, fue increíble, de verdad, fue increíble. Después creo que tienen otro concierto que va a ser, no sé dónde era. Pero iban a tener ya otro concierto porque los otros chavales se habían dado hasta. El pedre y todo de concierto y había dicho que se podían presentar en el otro lado. Lo que querían verlos tocar allí. Madre mía, increíble. Bueno, el capítulo número 2 se va a llamar Song 2, canción 2. La profesión en pleno verano, en pleno invierno, es alegre de entender que es un pleno invierno y dos pensamientos. Ponen conflicto entre las palabras pasadas que dice que no debes traer amor de color a la banda. Sin embargo, dos personas que honestamente informaron a Haruki y a Akihiko recibieron una pequeña palabra de Haruki y una bendición de Akihiko. Por otro lado, Haruki secretamente pensando en Akihiko. Pero aquí estamos viendo a Mafuyu. Mafuyu pensativo. Pensativo, no sé qué estaba pensando Mafuyu. Aquí vemos aquí. No sé cuándo aquí, pero parece los videojuegos, pero. Bueno, llama en plan de. Aquí está Mafuyu, perdón. Haruki, entrando por la puerta aquí con el pelo rebelde, no sé qué habrá pasado. Parece que está en el estudio. En el estudio creo que están, parece ser. Aquí Mafuyu otra vez inspirado. Madre mía, ¿qué le dirá cuando se entre la amiguita, la otra amiga? ¿Qué dirá de esta pareja? Diga, un idioma es mío. Perdón. Es coño. No es tuyo, es de Mafuyu. En fin, aquí vemos aquí, nos llamamos feliz. No sé, Akihiko aquí, pues, tira en la cama con el otro, imagino. Bueno, como sabéis, Akihiko comparte casa con el otro, con su exnovio. En un sótano, porque así de guay la vida. Pero a mí me parece a casa de Haruki. Porque es muy clara, la de Akihiko es más oscura. En fin. Pues nada más, vamos a ver. Espero que esté la canción aquí. O para el siguiente capítulo 12 despidamos una canción Given con una buenísima canción. Porque la primera de Mafuyu fue muy sentimental y muy buena canción. Ya lo dije en el capítulo anterior, fue brutalísima. Brutalísima canción. Todo el mundo flipando. Yo me quedé flipando. Igual que el público. Si yo estuviera ahí. Increíble. Ojalá haya más. O sea, ojalá haya más. Ojalá, sí, también haya más capítulos y. La última canción, que es el 12, que seguramente será ahí, hay que la preparar en el siguiente la cantará. Ojalá. Se pueda ser más increíble que la anterior, porque si la anterior ya era increíble, ya era máxima, espero que esta sea aún más. O que alcance el nivel. Así que nada, vamos a ver avance. Y ya, bueno, como veis, canción 2, capítulo número 11, y ya. Aquí parece que están en el festival de verano. Un festival de verano, Mafuyu, imagino, ¿no?
Uno llama, es que nada más rudo, más fullo, ¿no? El pobre. Haruki parece que está en su casa aquí, tomando té. Haruki en plan de... El perrito de Mafuyu, que nunca se llama ahora. Muy tierno, perrito. aquí en plan de flipando, en plan de... música. Mafuyu aquí con uno llama. Parece que es lo que he dicho. No, aquí será después de la cita, imagino. Y Mafuyu en plan de... Hablando de algo serio, nos llaman y mirando fijamente hacia arriba. No sé, a ver qué pasará. Porque, como dijo el exnovio de Akihiko, que ese chaval es la bomba de este grupo. O sea, como que algo la lié, uno de los cuatro la lié. Él va a ser la bomba detonante. Así que nada más, aquí lo dejo, vale. Hasta la próxima. Que da y todo que se